Aquí en la subbética cordobesa, al ser una zona de montaña, por la propia orografía, todavía se mantiene ese paisaje asociado al olivar tradicional, olivar de montaña, que conlleva además y que contiene variedades antiguas de olivos y especies de olivo que no se suelen utilizar en el olivar intensivo. Entonces falta mucho en el agroturismo, falta mucho todavía por hacer en la comercialización del aceite directamente y falta mucho por reivindicar ese paisaje del olivar tradicional.